Nos vamos. Como ustedes quieran. Agradecemos a todos que estén presentes, disfrutando de este evento. Ya nos vamos revelando un clima, vamos encontrando gente conocida, y bueno, de eso se trata: de vernos, de comunicarnos. Estamos en el 34 Encuentro Nacional AMIC. A través de YouTube y Facebook, de la AMIC y de Radio UDEM 90.5 FM. Tenemos en el escenario a... Un aplauso, por favor. Cordelia Rizzo. Teresa Mungía y a Marta Jan Santana. Este panel se llama Transformar la palabra en acción, propuestas de comunicación para revertir las asimetrías de género. Será moderado por Marta Jan Santana, quien representa la vocalía sureste de la AMIC. Cedo la palabra entonces a Marta para que presente a nuestras panelistas. Gracias, Marta, adelante. Gracias, sí, sí, me escucho. A todas, todos, todes por estar aquí presentes, les quiero decir que este panel sinceramente a mí me emociona muchísimo. Desde que lo estábamos planeando, Claudia pedraza quisimos hacer algo diverso, hablar de esto, desde otras asimetrías, desde otros lugares. Ya verán, yo estoy muy feliz de tenerlas a ustedes que hayan aceptado esta invitación. De verdad, que para mí este, y a Claudia y a todo el comité nos alegra muchísimo. Desde la diversidad de los estudios de comunicación, feminismo y género, se han señalado las grandes desigualdades existentes en el acceso, uso y participación de las mujeres en distintos procesos comunicativos. En particular, sabemos que estos procesos comunicativos no solamente No obstante, y como ya lo escuchamos en la primera conferencia, existen estas resistencias que nos dan también luz y esperanza para encontrar numerosos esfuerzos para cuestionar la organización patriarcal y descentralizar los procesos de comunicación y ahora sí, democratizar la palabra, o como dice el título de este panel, llevar la palabra a la acción. El objetivo de este panel será discutir y compartir las propuestas concretas y situadas de comunicación con perspectiva de género, que desde colectivas, organizaciones y academia permiten ubicar claves para revertir las asimetrías y desigualdades históricas de acceso, participación y representación de las mujeres. Les voy a presentar hoy a Guadalupe Martínez, mujer nahua originaria de Tepeji del río Hidalgo. Licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Actualmente es coordinadora de Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Es integrante del Comité Impulsor del Encuentro Nacional Feminista del 2010 al 2013, fundadora de la Escuela para la Formación Permanente de Mujeres Afromexicanas. Bienvenida, Cordelia Rizzo. Cordelia es activista y académica de Monterrey, con formación en derechos humanos y filosofía. Su actual proyecto de investigación analiza el bordado como una forma de resistencia escénica contra el aparato deshumanizador de la actual guerra contra las drogas en México. Considera que la producción de textiles es una forma de preservar un archivo de voces de mujeres que implícitamente se resisten a la idea de que la guerra y la violencia son inevitables. Aplausos. Teresa Munguía es maestra en estudios regionales de medio ambiente y desarrollo, profesora en la licenciatura de comunicación social de la Facultad de Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma de Yucatán. Acompaña procesos de formación y capacitación de mujeres, líderes indígenas y redes sociales en la península de Yucatán en materia de género, medio, medio ambiente, manejo y gestión del riesgo de desastres, comunicación alternativa y desarrollo. Trabaja con metodologías participativas y procesos pedagógicos. Las tres tienen en común todo esto que vamos a estar platicando acerca de las asimetrías y el género, y vamos a empezar conociendo su trabajo, la, lo que ha hecho cada una, desde unos cuestionamientos, no van a ser como un bloque de preguntas súper rígidos, sino queremos charlar, conocerlas y también poner a la mesa muchas reflexiones que yo creo que inició desde la primera conferencia. Entonces, primero vamos a escuchar a Tere y a Guadalupe con la pregunta. ¿Cuáles son los retos de los proyectos que se trabajan desde las comunidades que buscan el reconocimiento desde otro espacio no mediático o en este caso, ya nos contarás, qué hacen desde Notimia? Bueno, pues mi nombre es Guadalupe Martínez. También me gustaría hablar en la lengua náhuatl. Y contarles varias cosas. Que surge a raíz de unos encuentros de comunicadoras indígenas. ¿Por qué hicimos esto? Porque anteriormente había habido encuentros de comunicadores indígenas. Entonces, nuestro cuestionamiento a nivel internacional era por qué solo de comunicadores y no de comunicadoras. Este proyecto es muy interesante porque es de América Latina. Y una, un tercer encuentro de comunicadores se hace en segundo, en Tlahuitoltepec. Y las compañeras relatan que como no había quien hiciera de comer para ese encuentro, pues las mismas compañeras comunicadoras terminaron haciendo de comer. Y la crítica más fuerte fue, o sea, otra vez nosotras tenemos que quedarnos en ese espacio y ya la discusión la llevaban los compañeros de la comunicación. Entonces decimos, esto ya no puede seguir ocurriendo y no es que queramos dividir un movimiento, no, al contrario, más bien queremos sumar a esa reflexión de la comunicación. Entonces eh, decidimos hacer nuestros encuentros de comunicadoras. Por primera vez lo hicimos en la Ciudad de México y pues casi, casi cada quien pagaba sus recursos de Morelos, de Veracruz, de Ciudad de México y de otros lugares. En milpalta se habla la lengua náhuatl y también fueron compañeras de ahí. Nos encontramos desde el 2015, 2016 y 2017. Hicimos tres encuentros y en cada encuentro pues fuimos viendo cuáles eran nuestras necesidades porque hay muchas radios comunitarias y no es que uno haya ido a una escuela de comunicación o de periodismo para hacer radio o para escribir o para comunicar de otras maneras como radio bocinas y todo lo que hay en, en la comunidad de anuncios que se dan en muchas muchas comunidades. Entonces nadie te enseña a hacer radio de repente te dicen ah, pues lánzate habla algo de tu pueblo y hazlo. Y muchas compañeras pues así van aprendiendo en el ruedo y también compañeros y nos dimos cuenta que eso teníamos que ir como capacitándonos, pero a dónde íbamos a ir. Entonces nosotras empezamos a hacer esos encuentros y en esos encuentros, en el tercero que lo hicimos en Etla, Oaxaca, eh, nos dimos cuenta que nosotras queríamos hablar de nuestras propias narrativas y no como mujeres indígenas de, ay pobrecitas, ¿no? Hay que ayudarles porque no pueden. Entonces ahí dijimos, bueno, pues nosotras estamos más comprometidas y tenemos que trabajar y a raíz de eso fundamos la agencia de noticias. Pero el siguiente punto era, bueno, ¿y dónde va a quedar la agencia? ¿Quién la va a llevar? ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos una página que se llama notimia.com y nosotras la pagamos con nuestro dinero de 50 a 20 pesos, así como como ahorita que hay este encuentro, a ver, tenemos que hacer algo. Y lo hicimos así, y ahí dijimos: bueno, ¿y cómo trabajar en las redes? ¿Cómo hacemos infoactivismo? ¿Cómo sabemos qué es un Twitter, un Facebook? Eh, todo eso empezamos a trabajar. Y una compañera, Cecilia Landín, dice: bueno, ¿y la radio qué? Y tanto Cecilia como yo teníamos muchos años trabajando en radioeducación y en el IMER. Entonces dijimos: bueno, pues hagamos. Trabajo en red de cómo hacer radio y ahora ya no eran las famosas cápsulas de antes. A mí todavía me tocaron de cintas de carrete abierto y después pasé a lo digital. Y después pasé todavía a, decían, ah, tú como trabajas en radio de seguro, sabes editar, sabes hacer todo. Y pues ya empecé a aprender todo eso. Y Cecilia dio cursos y capacitación para hacer podcast y tenemos un Abriendo Surcos para la Paz. Ahí también pueden ver todo el trabajo que las compañeras hicieron de varias comunidades indígenas y también de compañeras afro. Y después dijimos, y bueno, ¿y cómo está el cine y los videos? Y pues todavía hay una gran desigualdad. Eh, las mujeres indígenas y afros, pues todavía no llegamos a hacer cine. Solo tenemos una amiga que se llama Itande que hizo El Rebozo de mi Madre, que es una mujer indígena mixteca, pero pues tuvo una oportunidad porque vivió en Holanda y a ella le gustó eso. Y empezamos a ver quién podía hacer cine para que fuera integrando esta agencia. Y por fin logramos en el 2017 ser una agencia de noticias, pero además más disparatadas, porque dijimos, ¿y qué tal si presentamos nuestra agencia en Nueva York? Hay una nagua nacida de Tepeji, una compañera zapoteca, una mixteca poeta, Sabi, que es Celerina Patricia Sánchez, y pues 10 mujeres interesadas de Guatemala, de Bolivia y de varios lugares. Y dijimos, pues vamos a presentarlo en Nueva York. Pero ¿cómo le vamos a hacer? En el marco de... Eh, la declaración universal sobre los derechos de los pueblos indígenas, está el foro permanente para las cuestiones indígenas, y dijimos ahí, nunca ha habido un foro de prensa y somos pioneras y presentamos la Agencia de Noticias en Nueva York en la sala de periodistas donde se gestiona el New York Times, el Washington Post y todos. ¿Cómo le hicimos? Pues fue rifamos un auto. Ahí me tienen vendiendo boletos, y además muchas compañeras dijeron: Oye, pero ¿cómo vamos a hacerle para vender los boletos? Y entonces me acuerdo mucho que Mirna Cunningham de Nicaragua dijo: Pues tú, como eres la cabeza de esto, eres la primera que tiene que vender esos boletos. Híjole, pues vendí 40 boletos de mil pesos. Y les dije a mis compañeras: ¿Cómo van ustedes? No, pues ya vendí uno. No, pues ya vendí dos. Pero nos animamos tanto. Que vendimos más, conseguimos boletos de avión con organizaciones. Con La cosa es que conseguimos 15 mil dólares. Y una amiga del New York Times dice: Si quieren, se quedan en mi casa ahí en Nueva York. Y nos quedamos ahí como siete en su departamentito. Pero todas las diez fuimos. Y lo más interesante: dos de nuestras compañeras, una compañera maya, está Isabel Flota, hablaba muy bien inglés. Y nosotras, que pensábamos solo hacer traducciones a, a español, Ahí conocimos a muchas compañeras que venían de procesos indígenas de todo el mundo. Eh, pues Isabel se aventó a hacer las entrevistas en inglés y en español. Y luego Nidia, que es boliviana, ella también, Aymara, ella dice, pues yo también sé inglés y francés. Y también hicimos traducciones. Fue algo que no esperábamos. Y un día nos invitan a un evento como este de periodistas latinoamericanos, donde dicen cómo obtener recursos para la comunicación. Y pues ahí voy. Y lo primero que me preguntaron, ¿cuál es tu plan de negocios? <laughs> ¡Wow! ¿A poco eso teníamos que tener para hacer una agencia? Pues sí. Y entonces, los siguientes años hicimos US, eso que nos estaban pidiendo, que nos costó mucho trabajo. Pero también nos dimos cuenta que era necesario saber cómo iba a ser nuestra narrativa. Y hicimos un manual eh, ontológico para saber cómo íbamos a hacer y un código de ética. Porque era muy importante saber desde qué perspectivas. Y una es del género, porque decíamos cómo queremos que las mujeres sean narradas. Y ahí pusimos todo nuestro esfuerzo. Después dijimos lo intercultural porque estamos viendo que nuestras culturas son diferentes y cómo nos vamos a entender. Y desde luego también cómo le damos la vuelta a la violencia, porque es algo que está matando a las mujeres. Entonces nosotras quisimos tomar un enfoque de la paz para que esto funcionara de otra manera. Entonces poco a poco fuimos integrando todo eso y empezamos, no somos un diarismo, sino una agencia que va sacando notas con otras narrativas de otras mujeres y las compañeras afro han puesto eso de interseccionalidad que para nosotras es muy importante. Nuestra primera editora, que es Isabel Flota, actualmente está trabajando en Estados Unidos y con otro proyecto indígena, después sino Raquel Maganda, que es una editora afro que trabajó en el Reforma Excelente compañera. Y ahora está Juana de Editora. Y nuestro sueño es hacer un encuentro de editoras porque en la universidad no te enseñan a ser editora, te enseñan a hacer reportaje, a ser periodista, pero no ser editora. Y nosotras decimos, ¿y cómo ser editoras? ¿Y cómo le pasamos la estafeta a otra compañera? No es nada más de llegar y aventarla, como sigue siendo en las comunidades. Entonces, voy cerrando. Eh, para nosotras, tener una agencia de noticias donde también podemos hablar en nuestros idiomas, donde estamos colocando problemas, donde queremos colocar el tren maya, donde queremos colocar también otra serie de asimetrías que estamos viendo. ¿O alguna vez, una de nuestras compañeras que también trabaja en el periódico El Sur eh, de Acapulco. Ella quería hacerle una entrevista a uno de los gobernadores sobre el tema de pueblos indígenas y desplazamiento. Entonces, ella al entrar a la puerta la toman los guarures de, de los brazos y la sacan. Y ella dice: ¿Por qué me hacen eso? Dice: Es que tú no eres periodista. Sí, soy periodista. ¿Cómo se tiene que ver una periodista? ¿No? Entonces, ¿cómo se combate esa violencia? Naciones Unidas dice: de cada cinco comunicadores. Una es comunicadora. ¿Y se imaginan cuántas mujeres indígenas en el mundo hay que sean comunicadoras indígenas? Pues ni siquiera estamos en un mapa. Ni siquiera hay una investigación sobre eso. Y mujeres afro, tampoco. ¿Y cómo nos ven en los medios? Pues ni nos ven. Son esas invisibilidades que se dan y esas asimetrías que, desde luego, nosotras queremos que desaparezcan. Pero tiene que ver con todo ese colonizaje en todos los espacios donde, donde estamos, ¿no? Una televisión de blancos, una televisión que nos polariza a toda la sociedad y entonces queremos que haya otras construcciones. Gracias. Y siguiendo con la misma pregunta, para conocer el trabajo y cómo se trabajan desde los proyectos de las comunidades. Y el reconocimiento en otros espacios no mediáticos. ¿Nos puedes comentar? Gracias, Marta. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Eh, bueno, yo estoy en Yucatán y pues soy migrante también. Yo migré de la Ciudad de México al sur y mi familia migra de Guadalajara a la Ciudad de México. Entonces... Estudio yo comunicación, diseño de la comunicación gráfica en la Universidad Autónoma de, de, de Metropolitana de Escapozalco, y es donde aparece en mi vida la comunicación social, pero yo en una crisis, porque no entendía qué era la comunicación estudiando comunicación, y terminé la carrera y empecé a dar clases en la Autónoma, en la Universidad Metropolitana, y llegó un momento en que dije este no me representa, me voy renuncié a mi plaza y me fui al sureste a trabajar con eh, refugiados. Y en, en mi vida, eh, ¿cómo es esto? La comunicación tan colonial, tan lineal, ¿no? Que no me representaba. Entonces, fui al sur, al sureste, invitada a este proyecto de, de acompañamiento a el genocidio que hizo Ríos Mon en Guatemala. Entonces, con los guatemaltecos, las guatemaltecas empezamos a hacer trabajo comunitario, colaborativo, y empiezo a recuperar un poco estos procesos de comunicación y cambio social, acompañando con materiales eh, pedagógicos, materiales de sensibilización con respecto a la vida, al territorio, a este pueblo ¿no? tan despojado, tan violentado. Eh, y me interno también en trabajo con pueblo maya. Eh, en ese proceso eh, trabajé en una organización de la sociedad civil y eh, me tocó eh, felizmente acompañar a una organización indígena que se creó después de 10 años de estar ahí, que es Muchcambalacé. Muchcambal son los defensores eh, de apicultura en la zona de Jopelchen, Campeche, eh, de donde salió el premio Goldman 2020, este Lady Pech entonces me tocó acompañar todo ese proceso no saben el aprendizaje maravilloso me siento honrada en haber sido parte de ese proceso porque eh, ahí construí ahí reconstruí ahí visualicé lo que la comunicación puede lograr en procesos comunitarios cuando la comunidad quiere salir adelante no en una visión colonial sino en una visión de buen vivir en eh, lo que para ellos y ellas en ese momento decían lo que era el desarrollo, porque no había otra palabra en español para nombrarlo, pero decían para nosotras, para nosotros era el tener información, el ver nuestras aguas, nuestros bosques, nuestros cielos azules, no el no ser, no, ser despojadas y despojados por, los, por la cultura menonita que está llegando a invadir el territorio y a contaminar nuestras aguas, todo ese proceso. Eh, fuimos acompañándolo y se creó una videorevista comunitaria. Esta videorevista eh, era con jóvenes eh, y eh, la, la videorevista lo que implicaba que la población esa producción y se iban a las dos comunidades del municipio a recuperar información de las comunidades, siendo actores, actrices y a la vez productoras, productores, y con esta videorevista regresaban a la comunidad a televisar, decíamos sacar la televisión al solar y que produzca, sacar eh, esta producción para que la comunidad se conociera, se fortaleciera, recuperara su identidad, su sentido de pertenencia, sus conocimientos, sus saberes. Y este proceso nos llevó unos buenos años hasta que vino el huracán Isidoro y acabó con el proyecto porque se inundó la comunidad y pasó seis meses Inundada, y pues era o vivimos o hacemos producción. Entonces el proyecto se vino abajo por eso. Es parte de estas eh, situaciones que se viven de marginalidad y de, y de este, eh, inequidades, porque fue un proyecto muy lindo que no se pudo financiar fuera de este proceso. ¿no? Eh, y ahí las mujeres formaron un papel importante. Entonces empezamos a trabajar en el territorio sobre las identidades, identidades culturales este reconocimiento a quienes somos no identidades de pertenencia pero también las relacionales. Entonces la comunicación jugó un papel importante ahí porque las mujeres que habían estado viviendo violencia se repensaban estas formas de relación también coloniales en una comunidad donde decían eso no lo queremos no nuestra vida anterior no era así, está aumentando y eso no lo queremos y queremos eh, transformarlo. Entonces, en estas prácticas de comunicación, ¿no? eh, lo que es la comunicación interpersonal, eh, la comunicación oral, ¿no? las prácticas grupales de comunicación, pues no eran vistas. Era lo mediático, la publicidad, ¿no? todo esto que, que se ve, que produce. ¿no? Y eh, las, aquella comunicación que vincula el corazón y la emoción están desaparecidos, incluso de la academia, de estas formas de donde se parte de la razón humana, no de la razón intelectual, y eh, desconectamos esas prácticas donde nuestro cuerpo parte de ese proceso, no solo razón, sino todo en sí. ¿no? Y las mujeres empezaron a trabajar y a construir puentes entre ellas para fortalecerse. Eh, de manera que crearon una estrategia de promotoría en la región para ir. Trabajando en comunidades, hasta que se conformaron como organización, eh, Mushkambalase, y en esa organización empezaron a trabajar resolución de conflictos, procesos organizativos, cómo abordar desde, desde su etnia, etnia, desde su cultura, desde sus procesos, eh, la comunicación, la oralidad, ¿no? en esta comunalidad que es tan importante y que es parte de su, de su historia y de su cultura. Entonces, eh, hemos acompañado por varios años esos procesos, y eh, cuando el grupo decidió eh, trascender a procesos más eh, autónomos, nos retiramos como organización y se quedó esta organización. Digo, no quiere decir que no haya relación, pero los procesos autónomos son así. Este, hay que soltar, ¿no? Y soltamos, y fue súper interesante cómo después de tantos años. Siguen trabajando consiguiendo recursos, consiguiendo financiamiento para acompañar. Proceso. y digo estamos porque no soy yo la que trabaja es una colectividad de comunidades de pueblos mayas no de pueblos rurales incluso de migrantes y estamos trabajando en ese sentido en la defensa de todos los megaproyectos y despojos que hay en la zona costera de yucatán y esto lo combino estando en la academia con estudiantes que se suman y participan en estos procesos como otra forma de pedagogía como otra forma de de epistemología, no como otra forma, incluso de reconstruir la parte ontológica de jóvenes hombres y mujeres. Son mujeres, no quiero mentirles. La mayoría de las mujeres para los otros a este tipo de proyectos. Pero están trabajando fuertemente como estudiantes también en eh, generar otras formas de la comunicación, visibilizando otras formas de la comunicación que no solo están adscritas a esta colonialidad de medios, TICs, eh, publicidad, sino a procesos más relacionales en donde la esperanza se, eh, se asienta en este compartir. ¿no? Y eso es lo que ha dado eh, de alguna manera unión a los procesos comunitarios. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Cordelia y pensando un poco también en la trayectoria que tiene, vamos a preguntarle cuál ha sido el papel del activismo en la conformación de esta transformación y reversión de las asimetrías combinado con el trabajo que, que ya realizas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por tramar este panel porque realmente este es más hablando que pues muchísimas gracias Doris Milda, eh, Marta, Claudia, este, Darwin Franco también, que este me da mucho gusto ver, ver, verlo aquí. Eh, yo estoy, yo soy de aquí, aquí estudié, soy exaudem, de hecho. Este, y me tocó cursar, de hecho, hasta. Me tocó hasta reportear para la agencia informativa de la UDEM. Entonces, este, tengo mucho cariño a este, Alma Leticia, que me enseñó muchísimas, muchísimas cosas, y, y parte de mi vida también es, este, está dedicada a proteger y a colaborar con personas que hacen periodismo este, sobre en México. Y bueno. Pues yo creo que el activismo ya está, ya lo escucharon. Esto es activismo es moverse, estar ahí, reunir fondos, ver cómo sobrevive un proyecto y acompañar, no. Creo que este no puedo agregar mucho más a, a este a, a los procesos que ya este, ya narraron las las panelistas. Eh, eso es, eso es lo que pienso también yo que debe ser. Yo eh, he aprendido este, creo que, que yo me dedico ahora, sobre todo como alguien que ya es. Eh, que, que, que trata también de vincular el, acadismo, el, el, el activismo con la academia, a escuchar procesos que ya están echados a andar, ¿no? Y más allá de las etiquetas o de entender si esto es patriarcal o es opresivo o es una herencia colonial. Hay, hay prácticas comunicativas de, las, de, de grupos de mujeres que ya están echadas a andar y que a una lo que le toca es ver por qué son así y por qué son críticas, ¿no? Porque no nada más son grupos de mujeres, porque las mujeres nos podemos juntar para aprender pues, a maquillarnos. También, una práctica de reunión es este, algo crítico, ¿no? Y por qué necesita ser crítico también. Entonces, yo hablo en mi caso. Este, del proyecto, de mi proyecto, este, que se terminó volviendo mi, la, la investigación de la calomarta, que, que es este, el bordado por la paz. En Monterrey hubo un grupo de, perdón, es que me mandé mi, <laughs> mi pequeño, eh, mi, pe, mi pequeño, mi corto escrito. Eh, entonces, bueno... Eh, a mí fue, que fue, fue una de las cosas que me, que me interesó. Ya estaba yo y, y está una en búsqueda. También no es que de repente, oh, esto es lo que hay que hacer, sino que una va dando tumbos y queriendo cosas y de repente ya estás ahí en un, con un grupo de mujeres que están siendo críticas al, hacia el sistema, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso es el bordado el, y el bordado de historias, este, que... Eh, que, que hace la iniciativa abordando por la paz que es una iniciativa nacional también este en la que se incorporan y ahora también guadalajara es, ha, ha vuelto a abordar por la paz. en monterrey se hizo de manera mucho más constante en, durante 2012 y esa es la parte que a mí me interesa mucho como este desentrañar y entender ¿no? qué facetas críticas nos muestran y, y es y bueno, que es bordando por la paz? Para quienes no, así como voy a decir, para quienes han estado debajo de una piedra, este, sin ver lo que pasa en el país, pues eh. Desde es, eh, 2011, empezó en México y se bordan breves narraciones en el que ocurre la ausencia de personas, desaparecidas, de personas desaparecidas en Hilo Verde y personas asesinadas con Hilo Rojo. Este, entonces, esto se hace en público, en las plazas públicas. Aquí en Monterrey se, hacía en la, se ha hecho en varias partes, entre ellas la Plaza Zaragoza, la Plaza de los, de las y los desaparecidos, desaparecidas, este, y en muchísimos otros lugares. ¿no? Creo que casi todas las, los, los Flancos de la Macroplaza se ha hecho esta actividad con, la, con el objetivo de visibilizar estas historias. Este y bueno, y a mí realmente me cautivó pues la fuerza seductora de del bordado y lo he ido comprobando porque también he sido profesora, he, he dado muchos talleres de bordado político, este lo he hecho con alumnas y alumnos, alumnas universitarias, este y tengo también cosas publicadas acerca de esto por si alguien quiere este, seguir leyendo. No soy yo tampoco la única. Katia Olalde, Cristina este, Reyes y Borra, eh, Francesca Gargalo también escribió un libro sobre los bordados. Y yo agarro, para mí el bordado es un método, un medio de comunicación y mi primer texto se, se titula, bueno, no fue mi primer texto, pero... Este, se, pero desde donde he estado trabajando ahora se llama comunicando un mensaje complejo. ¿Por qué? Porque este mensaje impacta a comunidades, este, que están hechizadas por la narrativa oficial eh, de que las personas asesinadas y desaparecidas en este México, pues, lo merecían y por eso no hay que buscarlas, no hay que dolerlas. Eh, entonces el acento, y, y generalmente estas personas en su mayoría son hombres eh, y, y son marrones o morenas, marrón es una palabra que ha adquirido ya una, una este, como, sí, como una, una, una fuerza identitaria política en varias partes de Latinoamérica, desafortunadamente no en México, menos en Monterrey, este digo, hasta donde yo sé, porque ahorita tengo cinco años de no estar constantemente en Monterrey, este, y el acento en lo racial tiene que ver con, este, eh, con el estigma que impide humanizarles. Y si les identificamos como indígenas o pertenecientes a pueblos originarios, aumenta este, la intensidad del rechazo porque se agregan razones, pretextos o sesgos ¿no? para no llegar a ese punto de... de que nos importen de que sean personas o cuerpos que importen y debo decir que uno de los, de, las, de los textos así definitivos en esto porque no lo aprendí en la universidad aquí y no lo aprendí tampoco en la maestría y, uh, y he llegado tarde a esto y lo digo con pena es este son los escritos de rosana reguillo sobre juventudes en donde se va eliminando el elemento racial que no nada más es una cuestión de tiene la piel más oscura, tiene la piel más clara, ¿no? Sino que lo racial tiene que ver con un conjunto o una matriz identitaria este, que se expresa desde, de muchas maneras, ¿no? Y una de ellas es el vestir y la forma de hablar. Eh, entonces, bueno, y, 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 y bueno, Rosana también es amiga de la, de la MIC y es una persona también a la que estimo muchísimo. Claro que el componente de género, y aquí estoy llegando un poquito tarde a lo de género, este... Para las mujeres, personas y las personas disidentes este, de la sexualidad hegemónica, agrega otros matices, identidades a esta deshumanización. Entonces, bueno, yo realmente, para mí es, el, el bordado empieza a, a este, maniobrar en una sociedad que está convencida de que estas personas no importan, ¿no? Entonces, mi gran pregunta de investigación es, ¿por qué el bordado y por qué no otra cosa? Y el bordado en comunidad y hecho en el espacio público. Entonces, bueno, una de las cosas en general este, que me llama la atención es que el bordado es una especie, una forma de hacer coreopolítica, una movimiento en pro este, de lo comunitario y de los ideales comunes que se opone al coreopoliciamiento de las formas de comunicar y pensar. Este, y esta es como mi tesis o mi propuesta, este… En, en estos activismos y en estas movilizaciones y en esta capacidad de estar juntas de empezar a generar una comunicación que es lo táctil y lo táctil es tocar la tela pincharse con la aguja abrazar porque hay muchos abrazos en estos encuentros y hay proximidad este tocar la tierra también o sea pisar la tierra conocer el espacio público que se habita y empezar también una un trayecto crítico este, en donde se van desmenuzando muchísimas cosas que no están viendo las personas en ese momento. Y hablo de personas, las personas que bordan, pero en el caso de Nuevo León, las personas que bordamos, digo, yo era acompañante, yo, yo estoy ahí como una persona acompañante este, o solidaria, como, como se nos ha nombrado en ocasiones, pero son madres de personas desaparecidas. Y en ese momento están empezando también a saber. O sea, al mismo tiempo de que están comunicando que sus hijos valen e importan, están también aprendiendo a hacer críticas del sistema que ha permitido que no nos importen. Entonces, ahí lo dejo. Y el, lo táctil es eminentemente algo, o el, la valoración de lo táctil es, es eminentemente también un gesto feminista. Este, y en pro este, de rescatar los saberes y las formas de conocer que nos han enseñado a despreciar. Y esto podría nombrar a varias personas que lo dicen, pero yo lo escucho fundamentalmente de Odre Lord y de Silvia este, de Rivera Cusicanqui con su crítica al oculocentrismo, y también de María Galindo y Ochi Curiel, que nos piden que, rescate, que, que, que volvamos a ver estos saberes y por qué los hemos soslayado. Con, con esto termino mi primera intervención. Y siguiendo con la idea del bordado, yo creo que es algo que estamos haciendo aquí, ir entretejiendo este diálogo muy bonito a partir de justo cuestionarnos qué papel juega la comunicación de las realidades que estamos haciendo en distintos lugares de nuestro país. ¿Cómo se puede integrar la perspectiva de género en proyectos de gestión e investigación en comunicación que busquen justo revertir las desigualdades históricas de las mujeres en términos de acceso y participación? Quien quiera responderme, todas pueden participar y para poder escucharles y seguir entretejiendo este diálogo. Bueno, a mí me gusta tu pregunta porque... Esa pregunta también no la hicimos nosotras, cómo le íbamos a hacer, porque es muy bonito estar en un encuentro, pero cuando tú rezas a tu comunidad, tú regresas a trabajar en otras, no necesariamente en un medio de comunicación, pues sí comunicas de otras maneras. Entonces nosotras dijimos un trueque de saberes, como esta forma de trueque, pues es un elemento de resistencia de los pueblos indígenas desde hace más de 531 años. Nosotras dijimos, pues hagamos el trueque de saberes. Si yo sé algo, lo puedo compartir y nosotras así es como hemos ido aprendiendo y viendo cómo podemos resolver algunas cosas. Hace unos días en, en Veracruz, en Jico, hicimos un trueque y espora media y otra y resistencia en resistencia que es una chica ella dice bueno pues yo puedo enseñar a hacer videos cortos con el teléfono y yo hace tiempo tuve una capacitación de witness eh, y entonces cómo hacer un tipo de periodismo de cómo hacer cómo cubrir una marcha de cómo trabajar con personas que han desaparecido a sus hijos, de cómo ir trabajando ciertas cuestiones de violencia que a lo mejor yo no me hubiera imaginado que podríamos tener y trabajo en red. Eso es fundamental para a veces resolver muchos de los casos que no se pueden hacer o no se pueden resolver. El trabajo en red es impresionante lo que se puede hacer. Una de nuestras compañeras es jornalera en Sinaloa y ella lo más bonito que le apasiona es tomar fotografías y lo hace con su celular, pero ella tomó muchos momentos de cómo se trabaja en esos campos y las injusticias, ¿no? que dice que les ponen solamente la tela supuestamente para que los agrotóxicos pues no le hagan daño, eso es algo que, que es una mentira realmente. Pero ella tomó muchas fotos y le dijimos, bueno, pues hagamos un... Y logramos... En uno de sus regresos, ella llorando, le pregunta, bueno, ¿qué te pasa? Y dice, pues es que me quitaron a mi, a mi hija cuando nació. Pero a ver, ¿cómo es que te quitaron? Dice, pues yo firmé unos documentos y ellos dicen que, que, que mi hija, pues no. Entonces nos llama y nos dice: ¿Qué hacemos? Es de losicha. Ella no habla muy bien español. Y entonces nosotras decimos: Bueno, tenemos algunas amistades. Y yo les dije: Yo conozco a la del DIF de Sinaloa, a Elizabeth Carranco. Y le llamé y le dije: Oye, échanos una mano. Fíjate que el DIF le quitó a una bebé a Zoila y le explico todo el caso. Y me dice: Mira, déjame ver qué se puede hacer. Voy a mandar un abogado para que pregunte. Y luego me dice, pues, ¿sabes qué? No se puede hacer nada porque la señora firmó. Le dije, ¿pero cómo firmó si ella no sabe leer ni escribir? Bueno, dice, pulso su huella, le dije, a ver. En primer lugar, cuando uno dice que habla de justicia, en primer lugar, ella no tuvo un traductor. Segundo lugar, yo me eché un clavado de cómo se puede hacer una adopción. Y solamente en el caso de Sinaloa hay dos cosas. Una... Es que tu mamá sea drogadicta y ella no tenga una capacidad de atención a una, a una bebé. Y la segunda es que tú cedes tus derechos desde por lo menos siete meses de antelación. Entonces, por lo tanto, hay una violación a los derechos humanos de esa persona. Entonces, yo le digo esos argumentos a Elizabeth y me dice: Bueno, voy a demandar de nuevo a los abogados para que vean eso. Pero entonces. Y en una de esas llega el gobernador y de las compañeras periodistas que había a la mano y le dice, señor gobernador, este tengo una pregunta. ¿Cómo se está viendo la opción y qué es lo que hace el DIF? El gobernador así como, a ver, ¿con ¿por qué esta pregunta, no? Sí, porque generalmente muchas esposas de gobernadores son las que eh, sustentan la institución del DIF. Y entonces eh, dijo: No, bueno, voy a preguntar, sí, por favor. Ahí su esposa al lado, ¿no? Y entonces, eh, pues inmediatamente se empieza a hacer ahí toda una revolución: ¿qué pasó? Y sí, que le vamos a entregar a la niña, pero es que tú firmaste. Todo mundo se echó la bolita. ¿Cómo le vamos a echar la culpa a, a la esposa del gobernador? Que ni sabe, ¿verdad? Y entonces. Eh, eso pasa el martes, para el, para el día viernes ya empieza como la negociación, te vamos a entregar a la niña, pero pues es que tú no tienes posibilidades. Y ya la niña iba a vivir en una mejor familia, empiezan a presionar de esa forma. Entonces nos unimos con otras compañeras que son defensoras de derechos humanos y le dicen, no, lo que tú estás haciendo es una coerción y yo creo que cuando firmó ella, ustedes no le dijeron qué es lo que estaba firmando. Tú entiendes que es la alta más no que estás dando a tu hija. Entonces, para el domingo, el lunes iba a haber una rueda de prensa, la cual nunca existió, pero el domingo le entregan a la niña. La niña se llama Victoria, por eso. Lo que pueda ser una cuestión de comunicación y que a veces no es cosa menor el trabajo que realizamos en red. Todos los que las, todas, porque fuimos toda una red que vivían en Oaxaca, en Guerrero, y fuimos así como de todos lados, la niña se regresó. Entonces, es un caso, y yo escribí algo sobre el derecho a la traducción en el caso de Zoila, porque me parece que este es un, un pequeño ejemplo de cómo son esas brechas de desigualdad y cómo podemos visibilizarlas frente a un Estado que a veces eh, pues es indolente o que también no sabe. Que queríamos pensar eso, ¿no? Pero así les podría dar muchos ejemplos de lo que nuestra agencia con la red somos aproximadamente 217 mujeres indígenas y afros en red. Y justamente para hablar de esas desigualdades y ponerlas en la mesa y en un debate, o como muchas conocen a Fernanda Tapia en México, que es una locutora. Que todo el mundo reconoce, le cae muy bien, echa cotorreo y, y saca muchos temas. Pero un día le dice a un compañero afro: Bueno, tú deberías de estar ahí en la Condechi este, sirviendo, ¿no? Cuando estamos hablando de que es un compañero periodista. Pero, ¿cómo todavía esa racionalización que, que bien aquí nos decía nuestra compañera, eh, es todavía, tú no te ves periodista, ¿no? Como eres negro como que todavía pesa esa situación y lo veíamos con nuestras compañeras también afros. Y algo que, que ha sido muy fuerte y que sigue siendo parte de, es un reto escribir, porque la mayoría de pueblos y afros se han mantenido en la oralidad y también porque la educación, aunque es la educación es para todos, no todos tenemos acceso a eso. Entonces, por lo tanto, eso es una gran brecha. Y pues todavía trabajar bajo esos esquemas sigue siendo un enorme desafío. Entonces es lo que podría comentar un poco. Empezabas, Marta, hablando de este entretrejer, ¿no? Eh, diálogo. Y. Ese entretejer diálogo eh, no se fundamenta propiamente desde lo que comunico, ¿no? Desde esa información que fluye, sino se fundamenta en el corazón en la acción para hacer, para transformar, para buscar, para conocer, ¿no? eh, comunicación desde mi perspectiva mi experiencia ¿no? lo que he trabajado ¿no? con todos mis sesgos eh, ese proceso me, a mí en lo personal me ha llevado a replantear la comunicación desde la fenomenología porque cuando no se pone la persona y la esencia no encontramos para dónde caminar ¿no? y no me refiero solamente a la, a la de comunicación intencionalidad entonces eh, cuando tú preguntas cuando haces esta pregunta sobre cómo integrar la perspectiva de género desde la comunicación en reducir estas asimetrías en trabajar estas desigualdades cuando ha habido tantos años de conquista de colonización de despojo muchas de las personas eh, vivimos en la ceguera y creemos que lo que sabemos es la neta del planeta. Entonces trabajamos desde ahí, ¿no? Y la única manera de, de construir la ceguera es buscando a través de esa esencia, de esa conciencia, de esa fenomenología, cuál es el origen a partir de cual eh, hago lo que hago. Construyo lo que construyo, dialogo lo que dialogo, o eh, transformo, y no me refiero de manera individual, sino en esas colectividades transformo lo que transformo. Para poder eh, analizar ¿no? estas asimetrías, estas desigualdades, pues si tengo el privilegio económico, pues no voy a ver las otras, porque el privilegio me está posicionando en una realidad. Si tengo, por ser mujer y haber tenido un acceso a la educación, pues me va a posicionar de otra manera frente a un pueblo, a mujeres, a hombres analfabetas. Y esa posición juega un papel importante. Si yo no reconozco esa posición y esa condición, desde esta perspectiva no solo de género, sino humana, ¿no? Entonces no sabré por dónde avanzar en esta deconstrucción de las desigualdades y de las asimetrías. Eh, entonces el diálogo sí se entreteje, pero se entreteje no solo con la racionalidad, no, no solo con la academia, no solo con los autores que aprendí o que encontré en, cuando tomé clases, no, no solo eh, con este eurocentrismo y occidentalidad que está, sino también escuchando, escuchando estos saberes de base comunitaria, escuchando estos, eh, estas prácticas de base comunitaria que... De alguna manera nos hacen, cuando estamos receptivas y receptivos, mirar otros mundos posibles. Pero si yo no estoy receptiva, no lo voy a mirar por más que me atraviese enfrente. Y eso es el proceso fenomenológico. ¿Cómo reencuentro mi historia, mi vida, mi forma de andar y de caminar y de saber si no puedo ver a la otra edad en ese proceso? Y eh, esas desigualdades están ahí, son históricas, son ancestrales. Y ancestrales, no voy a decir fechas, porque bueno, ya hay toda la historia de conquista y colonización y de eh, despojos, de, de imposición eh, de este modelo capitalista que también está marcando rumbos. ¿no? Y cuando hay un sistema dominante, pues ese sistema dominante no nos deja mirar más allá que el modelo que tenemos enfrente. Entonces, trabajamos desde las resistencias. Y cuando trabajamos con esta perspectiva de género, trabajamos desde las resistencias, desde las resistencias a esa dominación, a ese abuso, a esas violencias, a esas formas de discriminación, de racismo, que están ahí y que implica no solo un diálogo entre personas abierto, empático, sino también a comunicaciones interculturales cuando estamos entre más eh, culturas. ¿no? Entonces... Eh, este trajer el diálogo desde esta perspectiva, ¿no? Implica el cuerpo y el cuerpo no solo es saber. Es territorio, es espiritualidad, es agua, ¿no? También somos 90% de agua. Todo eso está ahí cuando nos relacionamos con las personas o con el mundo o con el territorio y traemos esas representaciones y esos saberes que atraviesan el diálogo. Entonces, en este integrar la perspectiva de género para reducir estas desigualdades una de las formas, al menos en donde yo he estado trabajando, es la oralidad como parte de la resistencia. Ya las herramientas que podamos retomar de comunicación ahí se eh, incorporan, pero la oralidad como principio para encontrar las dimensiones comunicológicas que forman parte de este de construir van a ser o han sido, al menos desde mi experiencia, en este diálogo desde el corazón, desde la emoción, desde la vivencia, pero sin perder justamente... La cultura que es la que nos hace lo que somos. Creo que lo que acaba, lo que acaba de decir este Teresa es sumamente importante y es incorporar todo este análisis. O sea, directamente, si yo tengo una clase, si yo tengo un grupo de gente que me sigue, si yo tengo una posición de liderazgo, estudiar esto hablar de esto, que esto sea un tema, que haya tiempo para esto, no dedicado a esto. Creo que eso es algo y, y hay muchísimo, no. O sea, antes quizás internet era un poquito más limitado cuando yo estudié, cuando, cuando empecé mi licenciatura, pero ahora internet es vasto, no. Y obviamente todo de, todo lo que nos dice Guadalupe, este, también está ahí para servir, no. Y voy a hacer un, voy a, a, Ahorita voy a mi respuesta está basada en ese manejo de redes que es sumamente importante y es una faceta de la comunicación que se puede estudiar, promover, reportear, cronologar. ¿Por qué? Porque finalmente son cosas sumamente importantes y así se, se logran acuerdos. Digo, aquí se logró algo muy importante, ¿no? Que fue este, pues un nivel de justicia, ¿no? Y revertir la injusticia pero también se pueden lograr, así se han logrado los acuerdos que nos han dado los derechos para las mujeres, la constitución de Yucatán, o sea, estas son las redes de que yo conozco a Perenganita y vamos a rascarle por aquí y tú le dices a la otra y en ese momento hay una oportunidad y con eso se cambian destinos, o sea, se, se cambian también a las instituciones. A veces solo se cambian los estándares, los, las normas, este, pero así y es algo muy importante que no es nuevo y que podemos voltear a ver, ¿no? escuchar. Entonces, tomando eso en cuenta, pensé justo, este, yo estoy, siempre estoy como en dos partes, ¿no? Cuando me pongo muy académica, me, me entra como la culpa una culpa comunitaria muy tonta, la verdad, porque no sirve de mucho. Este, pero me mantiene así, como a ver qué está pasando, ¿no? Como, 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 está, como me, me exige, ¿no? Entonces, una es algo muy interesante que, que, que estuvieron estudiando dos académicas que estudian a mujeres líderes en, en, en Venezuela, en, las, en los barrios más eh, violentos de Maracaibo. Este, una de ellas es Verónica Zubillaga y la otra es Rebeca Hansen. Es también interesante, una de ellas es. Eh, estadounidense la otra, o, bueno, no, pero bueno, norteamericana Rebeca Hansen y Verónica Zubillaga es venezolana, ¿no? Entonces se hace este equipo y ellas empiezan a ver que hay un fenómeno comunicativo que, que empiezan a validar, a sostener y que eventualmente esto ayuda a poner el foco en los barrios de Venezuela, ¿no? Ahora, Venezuela es un tema difícil, no quiero decir está bien o está mal, pero el caso, esto, vamos a hablar de esto. Este barrio creo que se llama, si mal no recuerdo, La Caracola. Eh, y no de Venezuela por completo. Entonces, ellas revaloran el, el, la capacidad del chisme. Este, del, del chisme, y el chisme generalmente es algo de mujeres, de viejas. Este, sí, <laughs> bueno, sí, es de, de esa gente no no refinadas supuestamente, ¿verdad? Este, pero bueno, ese es el prejuicio para el chisme, empieza a ser una cosa muy importante y esto también empieza a ser algo que pone en cintura a las personas que están siendo agresoras, violentadoras. Entonces, esto lo empiezan a rescatar porque además el chisme contiene mucha información sobre lo que está sucediendo ahí. Entonces, si yo quiero entender porque Alguien puede decir como investigador, no, nadie me dejó entrar a la cuarta ¿no? Yo venía con mi grabadora y yo les dije, oiga, denme una entrevista y venía con la cámara. Bueno, ellas dijeron, bueno, vamos a hacer otra cosa, ¿no? No vamos a simple, no vamos a poner, no vamos a hacer extractivos como académicas y vamos a ver qué está pasando. Entonces el chisme se convierte no nada más en algo que las ayuda a ellas a entender qué está pasando, porque si uno escucha suficientemente bien, se da cuenta que en el chisme está, bueno. ¿Quién incomoda? No? Igual no tenemos, hay que hacer una interpretación también del chisme. ¿Quién, se, ¿Quién está en la boca de todos? Y finalmente el chisme se vuelve un insumo muy importante para atraer ayuda internacional y poner esto en, la, en el mapa, ¿no? atraer recursos. Muchas veces y del, de las Naciones Unidas, de hecho. Entonces, bueno, hablo de Venezuela porque igual aquí ha sucedido en Monterrey el grupo de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas en Nuevo León, que es el grupo que yo este, bordé, he bordado en la plaza y en otros eh, eh, espacios, también empezó, eh, eh, empezó sin tener todos los recursos y todos los financiamientos y fue, hacer, fue justo con las redes y con ir comprobando, ir adquiriendo este, diferentes herramientas, no nada más de aprendizaje, sino de comunicación, porque además los medios no nos cubrían. Este, y se, fueron también, y fueron, se, se hicieron también este, maestras de periodistas y de comunicadoras y de comunicadores y de funcionarios públicos. Entonces se va estableciendo una relación que hace que una pueda argumentar frente a otra, otra institución. ¿no? Cada institución tiene diferentes parámetros de validez y se van, se van conquistando. ¿no? Entonces, esa es una estrategia que a mí me ha parecido sumamente interesante. Y este que siempre vale la pena. A mí me interesa mucho y yo estoy escribiendo de eso, pero pongo lo de Venezuela también como un caso especial. Y justo Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos y desaparecidas de San Nuevo León ha logrado que la ONU vuelva a venir y vuelva a poner sus ojos en Monterrey, cosa que no sucede tan fácil. Después de que Monterrey, el reporte anterior de la ONU decía. Monterrey está súper bien, está cumpliendo muy bien con todas las recomendaciones de la convención, todas estas cosas oficiales que tiene la ONU, este, y decir a Roy Rivera Hidalgo no se le ha encontrado. Entonces, llegar hasta ahí es un proceso que va acompañado de muchos de estos elementos y de revaloración. Obviamente primero por las mujeres, bueno, no siempre tiene que ser primero por las mujeres. A veces una no sabe que está haciendo algo valioso, pero alguien más nos ayuda a conocer eso y nos ayuda porque también lo está aprendiendo, ¿no? Y, y y y estamos en eso, no no estamos en una relación este unilateral, unívoca, sino estamos en una relación múltiple, en una relación en donde todo el tiempo está pasando algo y que sabemos que está pasando algo y que también tenemos la perspicacia de decir esto que está pasando es importante y hay que anotarlo y hay que ponerlo y hay que comunicarlo, ¿no? Entonces, bueno, entonces estas formas femeninas luego se consolidan y enfrentan a estas instituciones. Y finalmente, lo, que, lo único, lo, algo más que quería decir a partir de esto es, yo he, he trabajado directamente con instituciones y la perspectiva de género, inclusive hablar de género ya es una elección este, política, porque podríamos hablar de género, de mujeres, de sexualidades, o sea, hay muchas formas también en las que se puede entender esto. Pero el género ya tiene una infraestructura con la que se puede trabajar y que se puede criticar y que se puede mejorar. Hay este, una herramienta de la ONU, tanto de la ONU como de la, ¿cómo se llama la OEA? Que se llaman auditorías participativas de género. Esto se puede aplicar en espacios de trabajo. Quizás algunas, algunos de ustedes las, las conocen. Hay muchas herramientas legales, hay muchos mandatos locales, nacionales que vienen de los tratados internacionales de derechos humanos, que se pueden ir aplicando para los que se pueden, este, o sea, hay muchas estructuras de las que se puede echar mano, no está por descubrirse. Nada de esto es perfecto, pero son muy buenas, son cosas que ya están ahí y que se han creado gracias a que hay gente que ha estado diciendo, oigan, escúchenos, ¿no? Y que, y que han ido trascendiendo de la misma manera en la que las mujeres de las que estamos hablando lo, lo han hecho no entonces esos son algunos trabajos que con los que se puede incorporar la perspectiva de género cosas tan sencillas como el lenguaje incluyente este cosas tan sencillas como incluir autoras en los cursos hay en comunicación hay muchísimas Les, este muchísimas en filosofía cada vez más este, en estudios, y hay muchísimas que no están reconocidas necesariamente comunicadoras, pero están en estudios de género y trabajan la comunicación. Este, entonces, hemos ido mencionando algunas, pero esas son cosas como muy sencillas que se pueden hacer. Soy editor, editora de un periódico, editora de un periódico. Ve y entrevista a esta filósofa, en vez de entrevistar a Mario Vargas Llosa. La nota de Mario Vargas yo se la va a sacar fulanito de tal. Ve, este, este, revisar dos veces las notas sobre feminicidio. Hay manuales también de, con perspectiva de género para escribir esas notas bien. Dedicar tiempo a eso. Yo espero que muchas y muchos de ustedes hayan tenido como esta sensibilidad de preguntarle a la persona qué siente cuando lee una nota en la que se habla de su familiar como si fuera una cosa. Y la diferencia entre alguien que trata a un familiar como una cosa o como una persona y, y trata el hecho con, con el respeto que se merece es muy grande. El, el trauma, el dolor y lo que ponemos en el mundo con nuestra comunicación no es para nada poca cosa. Y sé que muchas y muchos de nosotros crecimos viendo y estoy en una de los ahorita otra vez o sea crecimos viendo eso y nos gustaba y es parte así como de nuestra médula, pero eso no quiere decir que sea imposible escribir una nota con perspectiva de género, sí no es imposible y se puede aprender y quizás no lo sabía, pero es algo que aprende aún a un hacer no como dejar de comer ciertas cosas o este, hacer podcasts o entrarle <laughs> este al Twitter y todo eso, pues no lo sabíamos. Gracias. Yo creo que para ir cerrando, y de manera muy breve, voy a hacer una pregunta para dejar el espacio también a otras reflexiones. La última pregunta que quiero hacerles es ¿cuáles serían los retos desde los proyectos de comunicación para desaparecer estas asimetrías? De manera muy, muy breve para poder escuchar en una frase. En dos. Bueno, yo creo que esta pregunta, pues, es justamente trabajando con una crítica, con pues todo lo que he platicado es de forma colectiva para ir desapareciendo esas asimetrías, porque cada una tiene un pensamiento que nos puede ayudar a resolver algo que a veces no podemos hacerlo, ¿no? Ahorita decías esa técnica del chisme y acá las compañeras que tenemos, pues la técnica del comadreo, que también nos sirve, ¿no? Cuando terminamos todos de ahí al lado, empezamos ahí a platicar. Y también lo hacemos, o técnica del cuchicheo, que eso... Nos fascina desde pequeño, ¿no? Que hasta los maestros te dicen, shh, ahí dejen de cuchechear, ¿no? Entonces hay como muchas cosas, o cuando dices, <laughs> ¿estás ahí? Sí, ¿no? Y ya respondes, y esa ha sido una forma de comunicación también, los chiflidos, o sea, hay muchas formas que también... Eh, se van trabajando dentro de las comunidades y que no tiene que ver con el podcast, ni con videos, ni con otras cosas, sino esta parte de convivencia. Y, y pienso que el tequio de saberes, el trueque de conocimientos, pues son cuestiones que podemos agregar a nuestras vidas. Yo sé hacer algo, la puedo compartir y aquel también. Entonces, con eso también podemos ir trabajando de forma colectiva y romper también esos esquemas que tam tenemos también construidas. Descolonizar eh, la, el pensamiento no es algo sencillo, ¿no? El extractivismo de saberes tampoco es fácil. Entonces, eso diría. Bueno, yo creo que lo, lo que voy a decir como, como reflexión final realmente es esa, ¿no? Este, ayer lo decía una, ahora exalumna, porque dio su discurso en, yo estoy ahorita eh, terminando mi doctorado en la Universidad de Northwestern y decía, bueno, eh, la fuerza de la comunidad es que estamos operando hacia estar juntas, reconectarnos, re eh, 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 en vez de lo que se ha desconectado y se espera que esté desconectado, ¿no? Entonces creo que ese es la, la como un principio operativo eh, general. Con el, en el que podemos partir y algunas de estas acciones muy ejecutivas, no, cubre a esta escritora nueva, cubre la nota de esta manera, este, haz esto de esta forma, no. Si soy una persona que da órdenes, que a veces eso eso pasa, soy una profesora, me voy a dedicar dos horas extras a buscar autoras, sí ese tipo de cosas y autoras feministas también ojo las mujeres no por ser mujeres son inmediatamente pro mujeres o pro todas las mujeres entonces ese, esas u, algunas acciones concretas y el principio de conectar no está desconectada el ser mujer ser una mujer afro con que se piense que de, que no de, que seguramente no es una periodista o que seguramente no tiene madera de líder o de locutora. No está este, desconectado y hay que hacer algo con esa conexión. No tenerle miedo también a enfrentar nuestros propios sesgos. Decían mis comadres en, en Jopelchen, eh, hay que hacer pedagogía del Moloch. El Moloch en Maya es como este aglutinarnos, este. Ser colectiva, ¿no? Ser, decían, hay que hacer pedagogía del Moloch, porque en, ese, en esa colectividad nos encontramos. Entonces, eh, cuando muchas mujeres en la prepa, en la secundaria íbamos al baño, íbamos al baño juntas. Ahí van todas juntas al baño, decían, ¿no? Como muéganos. Pues sí, hay que reivindicar el muégano también, porque eso implica este contactar contactar emociones, contactar pensamientos, contactar, contactar preguntas y eso se nos da muy fácil. ¿Mm? No es que estemos chismeando, estamos haciendo moloch. Y eso eh, ha sido muy rico en el trabajo comunitario, desde mi experiencia. No, yo recuerdo y con esto voy a cerrar para que no sea tan extenso. La primera vez que estuve en una asamblea maya, yo no entendía nada. Obviamente porque no hablaba maya, pero además porque hablaban todos y todas juntas. Y en esta occidentalidad Cállate, tú primero, tú después, tú, ¿no? Así es la dinámica. Y ahí en la asamblea, oíamos, todo el mundo hablaba y nos quedábamos calladas y callados porque no sabíamos qué iba a pasar después. Y al final, de 10, 15 minutos de charla, se paraba alguien y decía, hemos acordado esto. Entonces, esa asamblea maya, eh, pues la incorporamos como otra metodología, como otra forma de diálogo, como otra forma de construir decisiones, de construir acciones, de planificar, ¿no? ¿Qué quieren en el territorio? Y eh, pues en la academia nos han dicho que solo el método científico vale. <laughs> no, muchos métodos, ¿no? Las metodologías otras son súper, súper importantes y eh, a mí me ha enriquecido ese trabajo comunitario y creo que las metodologías colaborativas son mucho más ricas, incluida la participativa que fue historia y fue algo que movió mucho tiempo, ¿no? Creo que ya está superada incluso por eso porque hay interseccionalidades que la investigación acción participativa no toma. Entonces, me parece que esto, estos saberes distintos hacen una riqueza y hacen incluso posicionar esas relaciones de poder que se dan entre las identidades. Allá trabajamos con las identidades como un punto de partida, no con el género porque si planta, trabajamos con el género, además es imposición colonial de un concepto, no. Trabajamos desde las identidades y ahí se va tejiendo el poder y cómo estas violencias o estas formas de dominación están presentes ahí y desde ahí deconstruir, ¿no? Entonces, si ustedes les preguntan cómo se llama qué es género, no van a saber porque no es algo que hemos estado trabajando como tema, pero sí como práctica. Sería mi aporte. Y yo creo que con, con la última frase, ¿no? De que regresamos a la práctica y regresamos justo al título de este panel, yo me quedo, eh, además de re, con la oralidad y el chisme, la pedagogía del Moloch, la colectividad como fuerza y sobre todo el trueque de conocimiento. Y queda muy bien para este encuentro, ¿no? Que estamos hablando de las asimetrías y que también ahora vamos a salir, vamos a platicar y vamos a hacer estas nuevas fuerzas y a llevarnos otras ideas y si alguien más quisiera compartir o preguntar algo puede hacerlo desde ahora um, ya ya yeah. ah, buenas tardes este soy estudiante de comunidad de la Escuela Superior de Ciencias y Humanidades es de Puebla. Mi pregunta sería: eh, bueno, creo que no lo no se tocó, pero ¿cómo afecta esta cuestión de, del género y esa cuestión de las diferentes eh, necesidades colectivas, por ejemplo, en relación con las personas neurodivergentes, por ejemplo, como las personas autistas? En mi caso, yo soy una persona autista o las personas con tda o con síndrome de down o con cualquier otra situación que afecta su su neurotipo. esa sería mi pregunta. por aquí al frente hay otra pregunta. no sé si alguien quiere responder o esperamos también. Ah, ok. sí. Eh, buenas tardes. mi pregunta sería para cordelia. Eh, me parece súper interesante cómo has situado a la comunicación en el arte del bordado y en el marco de la desigualdad me gustaría conocer tu opinión sobre cómo se han abordado mensajes que la libertad y el feminismo, por ejemplo, desde casas de lujo. Recientemente la Casa Dior eh, realizó un desfile en el Colegio de San Ildefonso inspirado en Frida Kahlo y muchos de sus vestidos tenían bordados sobre pues, libertad, feminismo, etc. Me gustaría conocer tu opinión sobre eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, eh, gracias a las cuatro por la claridad reflexiva por llevar al terreno de la práctica muchas nociones. Y bueno, una pregunta para Guadalupe. Cuando hablaste de la interseccionalidad, dices que te ayuda mucho a comprender. ¿Cómo es que te ayuda a comprender? ¿Cómo es que se puede implementar un concepto de esto, digamos, en el día a día? ¿no? Eso a mí me parece que sería importante. Y para Teresa, este proceso de abandono, ¿cómo se da? ¿Cuándo decide la comunidad, gracias, buenas tardes, nos vemos en y si estaba contemplado desde un inicio que esto podía ocurrir o si es o es una finalidad que se busca o de plano ustedes se fueron y de, se deprimieron, ¿no? Porque ahora ya no había proyecto, ya no hay nada que hacer. Bueno, esto de la interseccionalidad, fíjate que todos los días trabajamos un equipo y estuvimos ahorita trabajando. No teníamos editora digital y es una compañera afro y que está atravesada por la diversidad sexual y que pues somos un equipo totalmente diverso, pero cuando estamos pensando es bueno, y esto cómo se veía o esto cómo lo ponemos y cada una va pensando cómo lo vamos a hacer o también nos damos cuenta qué errores vamos cometiendo también, no desde la forma de hablar, cómo lo vamos a presentar, cómo le vamos a hacer y lo vivimos diario porque somos un equipo también muy diverso de repente una compañera náhuatl de Puebla ella dice oye pero esto no lo estamos tomando o por ejemplo algo muy importante es que cuando sacamos fotografías de alguien le pedimos permiso no tomamos la foto y ya ella la ponemos al mundo no no lo hacemos porque también podemos hacer una afectación y como el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas está en el convenio 169 y que nosotras cometiéramos esa parte de error pues también nos costaría. Y por otro lado, Cecilia, eh, que es una de nuestras compañeras, trabaja con personas con discapacidad y, y pueden escuchar Radio D. Y ahí eh, hay personas que la página se trató de hacer amigable y también empezar a buscar cómo nosotras nos vamos a involucrar. Hemos tenido encuentros, pero por ejemplo, aquí de comunicación, no sé si algunos de aquí tengamos alguna discapacidad de todo tipo social o lo que sea, pero recuerdo que a nosotras un día eso nos lo hizo ver una compañera. Ella dice, como ustedes ven y ella dijo, yo no veo, yo necesito escuchar. Entonces, también nosotras nos pone como esos retos de ver, de saber, de escuchar a otra compañera que tenga una, y que también su palabra es muy importante. Y eso también lo hemos tenido. Eh, por ejemplo, Liliana, que nos acompaña, ella tiene un problema auditivo. Entonces, tienes que hablar más fuerte. Y o ella se pone en una posición para escuchar. Ella ya no, no, no funciona su oído, un oído ni con un aparato, ¿no? Entonces, empiezas también a, a ver cómo todo esto eh, está ocurriéndonos al mismo tiempo, ¿no? O cómo no tenía quien quiera leer, qué pasa si no puede leer, qué hacemos, ¿no? También eso nos ha ocurrido. Entonces, son cosas que también son, que nos dejan ver muchas cosas, ¿no? escuchar sobre, sobre la discapacidad, sobre la diversidad sexual sobre otras cosas que a veces no tomamos en cuenta cuando hablamos de la comunicación, del derecho a la información, de la libre expresión, pues todo eso se va entretejiendo, como decía y se va sumando ciertas respuestas. Esa no era mi pregunta, pero también te la quiero compartir desde mi experiencia. Eh, mirar a la otra, mirar al otro. Y en ese mirar yo puedo encontrar condiciones, condición de marginalidad, desigualdad, condición de violencia, condición de, no sé, acceso, no acceso, ¿no? Entonces, eh, la interseccionalidad se observa así, en, en, en la cotidianidad, ¿no? A ver si yo ando descalza y tú con zapato, ¿qué me pregunto? Pero mejor, ¿qué pregunto? ¿No? Y qué pregunto porque eso me va a dar, en ese proceso de comunicación, el entendimiento de la otra persona, ¿no? De, a lo mejor creo que ni siquiera marginalidad vive pero vive emocionalmente un proceso marginal entonces cómo lo sé si no hablando yo yo eh, trabajaría desde ahí no desde esa observación mirando como las eh, los indicadores que me van a marcar si hay una relación de poder si hay una relación de desigualdad si hay una condición de marginalidad en ese aspecto no por edad por sexo por cultura por muchos otros aspectos, incluso capacidades, conocimientos, saberes, incluso condición política, ¿no? O sea, ahí observar. Eh, la otra pregunta, y luego quiero ir allá atrás con el compañero que preguntó eh, con respecto al, al autismo u otro, otra situación. En el caso del abandono, no fue abandono, <laughs> el proceso implicaba acciones de conocimiento, de acercamiento descubrir a través de ese método de investigación acción participativa necesidades locales de la comunidad, ¿no? eh, observación ¿no? sobre potencialidades, así salieron proyectos de cooperativas apícolas, de trabajo de viveros, de recuperación incluso de prácticas de siembra maya, eh, salieron en ese proceso, pero al final implica, como en la educación, todo el mundo vuela, no los adolescentes, las adolescentes, Mientras van fortaleciendo su proceso, llega un momento en que vuelan y hay que volar, ¿no? Porque eso nos da también otra perspectiva. Entonces, en el proceso de acompañamiento se tenía contemplado que iba a llegar algún momento en que iban a volar y hay que dejar volar, ¿no? Porque no es mi proyecto, no es mi grupo, no es mi gente. Pese a eso, sí hubo conflicto en la organización que estaba acompañando en ese entonces ese proceso. Y hubo quien estaba como más enfocado en que siguieran siendo promotores de la organización, y habíamos quienes estábamos más en, vuelen, es su proceso, ¿no? Incluso la organización terminó dividida por eso, ¿no? Pero qué bueno que fue la organización y no la comunidad y no el grupo comunitario, ¿no? Porque ellas volaron, ellos volaron y siguen trabajando en eso a casi 30 años de acompañamiento, ¿no? Entonces, hay que desapegarnos, ¿no? Y el desapego es importante en todos sus sentidos. Eh, bueno, en el caso del compañero que pregunta, eh, yo no soy experta en el tema. Eh, hay que reconocer también nuestras debilidades, ¿no? Nos, no trabajo propiamente con eh, capacidades especiales o discapacidades o procesos no eh, especiales de, de aprendizaje, ¿no? O con autismo. Pero lo que sí tengo como respuesta y que es parte de mi práctica es construyamos con ellos, con ellas. O sea, si yo no tengo un síndrome Down, va a ser muy difícil que yo pueda explicar cómo se vive eso. Si yo no soy hombre, va a ser muy difícil que yo explique cómo vivo ese privilegio del patriarcado si no sé cuál es la imposición que tengo para ser hombre, para demostrar ser proveedor, ser valiente y ocultar sentimientos que no todos los hombres son así, pero este proceso está ahí. Yo como lo voy a vivir, no lo puedo vivir porque no lo he vivido. Yo viví el otro lado. Pero sí, en este proceso comunicacional, cómo reconstruimos estos puentes. Y así es que van saliendo también muchas de estas masculinidades que no son patriarcales, que no son hegemónicas, que están buscando otros caminos, porque en ese día han aflorado. ¿Eh? En el caso eh, del compañero que, que, que expresa autismo, yo lo diría así. Vamos a, eh, o sea, el proceso concreto sería, juntémonos con quienes están, vivamos esta especial, esta, eh, esta situación, esa condición para ver ¿no? desde los procesos comunicológicos cómo tejemos otras formas de construir. Yo les decía, la pedagogía del Moloch, a lo mejor no se les hubiera ocurrido a los hombres. ¿Por qué? Pues es una forma muy femenina, estereotipadamente, ¿no? muy, muy de mujeres, para llegar a acuerdos. ¿no? Entonces, pues surge como estrategia. Pensemosle y acompañemos y podamos aportar en esa otra forma de la comunicación, ¿no? Para eh, grupos con los cuales pues, no tenemos ese referente, pero que seamos sensibles a ese proceso y lo que podamos aportar, pues lo podamos aportar, ¿no? Sería mi respuesta. Y tú ibas a... rapidísimo. Este, sobre, voy a empezar con la, con la pregunta sobre la neurodivergencia y hay, este, hay muchas, hay, hay un grupo de hecho de, de, de fem, se, se han llamado femidiscas de hecho, este, y es un grupo de, muchas de ellas son mujeres que están en, dentro del espectro autista, este, se identifican así, algunas de ellas, este, también con, el, con, lo, con lo que ha pasado con el COVID, que hay muchas personas que tienen long COVID y que eso produce una niebla mental. Esto también ha generado otras este, arenas de solidaridad con personas que, tal vez, también este, eh, tienen algún trastorno inmunológico que les produce eso, ese mismo efecto. ¿no? Entonces, a mí me parece sumamente interesante esto. Y algunas de ellas, si están en las redes, ¿no? como Isaura Leonardo, está muy activa en Twitter, este, Saría Breu. Este, Saria no se, Saria se identifica como, como feminista, pero desde otro lugar, creo. Eh, Marisol García Walls, yo de hecho debo decir, este, este, estuve a, queriéndome reunir también con ellas, o sea, no es no, no sé si, pero tal vez pertene, seguro que sí pertenezco a, esa, a, a ese set de, de mujeres. Este, hay personas que trabajan esto con el arte, con la curadora Alma Cardoso, que ella es de Puebla. Ha hecho unas cosas increíbles. Eh, hay una artista sorda, Cristina Sun Kim, increíble. Entonces es ver cómo ven el mundo desde, desde ahí. Me parece, eso siempre me parece. Soy, debo decir, esa es mi debilidad, me parece fascinante, casi al grado de que se me olvida que la gente sufre estas cosas. Este, y bueno, lo otro sobre la casa de or, eh, yo el, como que primero dije, ay, qué bonito, está bien. Y luego empezó a salir más información, pero creo que vale mucho la pena este, escuchar. Es probable que las personas que hayan colaborado, este, no, soy, soy muy. So, o sea, no me interesa nada más el bordado, sino que sí soy muy textilera. Me gusta mucho saber quién hace las cosas, quiénes son las costureras, las casas de moda. Las casas de moda operan bajo una jerarquía muy pesada. Si una ve un documental sobre Dior o sobre Balenciaga, este, son muy muy jerárquicas. Entonces parece que eso se reprodujo con las personas este, que a las que contactaron en México. Eso es lo que eso es lo que he visto y parece que lo estuvieron porque creo que yo hasta dije, "Ah, bueno, hay paga por esto, yo bordo." Constantemente llevo muchos años bordando, creo que lo hago relativamente bien. Este, y dije, "Ah, yo también quiero." Y alguien dijo, "No, no, no, es para gente tal vez que no está Tal vez a ti no te va a interesar este trabajo, y resultó que era para, para intervenir en eso. Entonces, hay que hacer, así como algo, esto es lo que me parece muy interesante el bordado, así como puede tener una potencia feminista y comunicacional, disruptora, crítica, también se puede volver algo, este, y esto lo, 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 lo tengo también escrito con, en un artículo que hicimos en, en Pedagogía de Moloch, este, de WhatsApp. En, es mi amiga Rosa Borrás, que también es, es una artista poblana, artista y activista poblana, a la que vale mucho la pena seguir, Rosa Borrás, y con Daniel House, ella está en Reino Unido, en Bristol, y hablamos de cómo también lo que nosotros pensamos que está siendo disruptivo se puede volver una herramienta del poder, ¿no? Y, y esto también es, es histórico, de hecho, en Chile, cuando hubo eh, advenimiento de arte textil de, de protesta, de repente dijeron, ay, miren, vamos a ofrecerles bonos para la gente que se afilia al Partido Conservador, ¿no? Entonces también se puede utilizar o se puede volver, ay, qué bonito, qué bonito eso del bordado, mi abuela lo hacía, qué inofensivo, ¿no? Y a veces puede ser otra cosa completamente este, contraria, pero esto es lo que yo tengo que. Eh, da para hacer un gran este, reportaje acerca de eso, este, y eso es lo poquito que sé. Y lo digo también porque creo que mucha gente compartió el video diciendo, wow, miren, nos están apreciando, ¿no? Esa es una manera y una táctica de silenciamiento también. Los abrazos y el apoyo y las palabras de afirmación también pueden tener una función de silenciamiento, de la manera más gentil y bonita posible. Una disculpa, lo que pasa es que ya estamos en tiempo en, en, la, si quieren, pero en, el, en el pasillo, claro, sí, pasillo? porque sí y ya este y es la hora del, de la comida para luego regresar a las sesiones de los grupos. Entonces, yo creo que podemos preguntarlo en los pasillos. Muchas gracias a las tres. La verdad es que yo creo que todos nos vamos con muchas muchas ideas. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos este panel Transformar la palabra en acción, propuestas de comunicación para revertir las asimetrías de género. Muchísimas gracias y pedimos a continuación a Doris Milda Flores Márquez, presidenta de la MIC, que entregue un reconocimiento a Guadalupe Martínez, Cordelia Rizo, Teresa Munguía y Marta Yan Santana. Bueno, me acompaña, de hecho, para entregar este reconocimiento a Beatriz Insun Sacedo, que, como saben, además de ser vicepresidenta de la que es eh, un elemento fundamental en la, en la organización de este equipo UDEM. Y pues nada, nos da muchísimo gusto tenerlas aquí, nos da muchísimo gusto tener este tipo de, de discusiones tan interesantes en términos de lo que podemos aprender, pero también tan inspiradoras. Eh, como decían, hay cosas que no deberíamos separar. De lo académico, y me parece que eso es una muestra de ello. Entonces, bueno, a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de la Universidad de Monterrey, eh, otorgamos los presentes reconocimientos eh, a Cordelia Rizo ¿Lo tienes tú? A Teresa Munguía. Guadalupe Martínez y a Marta ya nuestra martita y bueno eh, Virginia nos dará las instruc instrucciones para eh, los recesos. Eh, y nos veremos en la tarde en las sesiones de los grupos de investigación y grupos de trabajo. Gracias nuevamente a ustedes por estar aquí en el panel. Gracias a Claudia, que también fue un elemento fundamental para organizarlo. Muchas gracias. A continuación, algunos avisos. A las 4 de la tarde, como tienen allí en su programa, nos encontramos en los salones eh, para las mesas de diálogo y las ponencias. Para quienes no lo tienen aún, recomendamos el QR.